Para mí el mar es el lugar más acogedor que yo creo que la playa, el lugar más tranquilo, más acogedor que existe. Porque uno lo ve y de diferentes colores, como ve las olas, y uno lo está mirando, no se cansa de ver cosas y de pensar. Y he pasado días, me he pasado un día completo en el mar, me he bañado y a veces me he sentado a coger sol y a pensar en tal canción y a mirar a esta muchacha, a mirar lo otro. Es el mar. No sé si ustedes lo creen así. Hace tiempo que vengo sufriendo solo por tu amor. Y no encuentro placer en el mundo que pueda calmar. De mi mal tan terrible el agudo y profundo dolor, que me enferma y acaba la vida de tanto pesar. Si no quieres que me muera, quiéreme. Si no quieres que me muera, bésame, bésame. Cuando muera te pido mil veces no intentes llorar por el hombre que supo quererte, mujer, sin mentir. Porque haría tu llanto fingido a mi ser recordar que juraste llorando quererme cual yo hasta morir. Si no quieres que me muera, quiéreme. Si no quieres que me muera, bésame. Uno, dos, tres, cuatro. Somos la vanguardia de la revolución, con el 1, el 2, el 3 y el 4 cumplimos una meta de todo corazón. Saludo a los enfermos, vigor a los ancianos, abajo la tristeza, viva las alegrías. Médicos, enfermeras, guías, monitores, gracias por esta vida, gracias revolución. Mi nombre es Ernesto Reyes Proenza. Mi inclinación en el arte ha sido desde muy pequeño. Por dentro lo he llevado la música. Le he llevado por dentro las congas, las cosas folclóricas de los barrios, la rumba. Entonces mi proyecto es terminar el nivel medio para superarme y seguir superándome más en el instrumento. Escuchar más música y estar siempre en todo lo que sucede mundialmente en la música, y yo quiero estar informado. Eso es muy importante para un músico, principalmente para un artista. Siempre pienso en el trabajo,
me preocupa mucho eso, lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer, si vamos a grabar tal día, si estamos haciendo el lucir de lo que vamos, si vamos a salir para tal lugar, si vamos a ir a un festival, si vamos a tocar el fin de semana. Eso siempre me preocupa mucho a mí, siempre el trabajo es lo que más yo siempre pienso. Todavía me falta mucho, oh, demasiado, mucho kilómetro, como se le dice, para a lo mejor ser lo que tengo que ser, si lo logro. Solo nada más que tengo 23 años. Desde el punto de vista personal es muy alentador, es un honor para mí que me hayan escogido para hacer este tipo de trabajo. O sea, hacer una coreografía, una tabla gimnástica, con el objetivo de dar más brillantez, más colorido al arte de una vez de los panamericanos. Bueno, mi sueño es representar a Cuba en un evento internacional. Competir esto a nivel internacional y tratar por todos los medios de alcanzar logros importantes que tanto tengan que ver con la historia deportiva de nuestro país como la satisfacción plena propia de que verdaderamente llegué a ser alguien. Es la aspiración mía y por eso me preparo, estudio y trabajo. Cuando yo nací, yo era, vaya, muy bonito, desde luego, la cosa se cambió después. Entonces todo el mundo, nené, ay, qué nené más lindo, qué nené más lindo, bueno, y me dejaron con nené. Entonces cuando yo nací, la comadrona, ¿qué saben lo que es la comadrona? Le dijo a la madre mía, porque yo era gordísimo, pesaba, creo que yo, como 8 libras y pico, 9 libras, bueno, era un tronco del carajo. Y la comadrona le dijo a la madre mía, alabado, un caballo de grande va a ser. Pero entonces, ahora muchos años, cuando yo fui creciendo poquito a poco, yo quería hablar con ella para que me dijeran qué tipo de caballo era. Yo dije, coño, es que después que tenga 100 años, cuando voy a crecer yo, entonces me quedé chiquitico. Entonces quiere decir que un caballito pone eso. Desde pequeñito, yo era un sistema de vida distinto al de ahora, ¿viste? Yo picaba piedra, cuando llovía recogía arena y la vendía para ayudar a la vieja mía. Y ahí vivíamos, vaya, porque el padre de nosotros lo abandonó desde muy pequeño nosotros. Entonces la vieja mía tenía que estar colocada por ahí buscando la papurria, si no era del carajo eso. Y yo me dedicaba a vender, recogía, picaba piedra y arena y leña del monte y todo eso, vaya, hacía mi pelito.
habían algunos que vivían mejores que uno, ¿tú me entiendes? Uno más mal, porque había muchas clases pobres. Entonces uno vivía mejor porque tenía mejor posición, mejor trabajo. Pero la parte baja se hizo verdad que pasábamos ni era en bicicleta. No era fácil la infancia mía. Había mucha miseria. Soy Oguín y hace 17 años que vivo en La Habana. Y ahora estoy trabajando en el Instituto Superior Pedagógico de Profesor de Escultura. Escultura entre comillas, ¿no? Es un taller libre, donde realmente no es escultura, sino sea de todo. Y estoy dando un programa que va más dirigido a activar cosas del intelecto que realmente a la práctica. O por lo menos adiestrar a la gente en la técnica, ese no es el sentido del programa. Sino es un poco adiestrar a la gente a pensar, ¿no? A por lo menos a tener un sentido de cuestionarse todo, ¿no? O sea, darse cuenta que la realidad es otra cosa, ¿no? Es salir a las calles, conocer, ver todas las palabras, o sea, todos los dichos, todas las bromas, todo el vestuario, todas las necesidades de la gente. Entonces, en ese sentido es que la obra mía podría funcionar. Yo pienso que la obra no es solamente el objeto, sino es todo, ¿no? Cuando no hay imprimidor, se hace mano limpia.
para mí tocar en un concierto es algo, ya lo ven, la gente me ve muy, bailo, hago esto, canto, me emociono, a veces la emoción a veces es tan grande que provoca hasta dar cosas que no están dentro de lo previsto. Y ya profesionalmente con un grupo he dado buenos conciertos importantes, espectáculos con orquesta de música moderna, con solistas importantes nacionales. Y bueno, ya estando aquí en La Habana con Celina, los programas de televisión, programas de radio. A ver, esta es la misma que de eso de... Estos son cartas y fotos. Esta es una foto. Este es bueno, los músicos, hay uno que se fue del país, este vive en Miami, Estados Unidos. Esta es una muchacha que canta, este es Tresero también, muy amigo de Orbi. Estos son amigos de la cuadra y de jodedera allá en... de Guarachar y eso ya, amigos de mi hermano y eso. Entonces todos vinieron a retratarse con uno, como era el ambiente musical. Había más fotos, pero le he ido regalando por ahí y la gente se la han llevado. Y este es mi mamá. Una era delegada de una circunscripción. Esta es la misma escuela que estoy pasando aquí, pero yo pasé ya el nivel elemental en Santiago de Cuba. Diploma de guitarra bajo. Esta es la carta que me dieron cuando estaba en el movimiento. A ver. No, cuando yo estaba estudiando un politécnico, no solamente era músico. Cuando estaba estudiando mantenimiento eléctrico, yo era, iba a ser electricista. Y esto fue una carta de Haber, de la Central de Trabajadores de Cuba, eso se le dice aquí CTC. Bueno, le debo mucho a esa escuela, pero también le debo mucho a la calle también, la cosa artística y musical se la debo a la calle, a lo que he hecho. A veces tú practicas, ¿no? Estás practicando, practicando, practicando y un día te paras y dices, bueno, ¿qué sentido tiene que dar todo esto, no? Y ¿qué sentido tiene? Y cuando vienes a ver lo que te has metido, no sé, un año o tres meses o una semana sin salir a la calle, ¿no? Es un poco como estar en un convento, una cosa así, ¿no? Donde tú empiezas a excitar cosas y en resumidas cuentas, o sea, de manera objetiva, material, te has metido trancado. O sea, dentro de cuatro paredes que tú le has ido imprimiendo determinado contenido a ese espacio. Y es como esto, ¿no? Empiezas a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Y si esto no tiene, o sea, si realmente tú no logras colocar esto, has perdido el tiempo, ¿no? O sea, cuando yo hablo de imposibilidad, es la imposibilidad real material, o sea, tanto en dinero como en recursos. O sea, no tengo el medio, no tengo el espacio donde estas cosas se pueden materializar. Lo que yo hago es como mentir, o sea, me creo toda una fantasía y creo una serie de proyectos, no sé, para Bienal de Venecia, para Bienal de Sao Paulo, la Galería Tal de Nueva York, no sé. Como no los puedo realizar y los puedo proyectar, o sea, debo por lo menos quitarme ese peso, ¿no? Siempre uno cuando va empezando toma, tiene que tropezarse con piedra o cualquier cosa en el camino. Hay cosas buenas y hay cosas malas, como se conoce, ya ustedes saben, en esta etapa que estamos aquí ahora viviendo, un momento muy difícil. Ya le dicen, un periodo especial muy fuerte. Como no hay transporte, cada grupo no puede ir en tal lugar, cada provincia, se nota que hay menos actividades. A veces no hay cuerda para que afine y el equipo no es muy bueno y el cable a veces tiene problemas y así.
siempre no es lo que uno quiere, pero bueno, contra toda la bandera estamos luchando y trabajando cada día más. Un pueblo muy, pues yo pienso que el pueblo cubano es un pueblo muy trabajador, muy seguidor a la lucha. Ya llega un momento cuando yo decido hacer estas cosas, es que ya yo sé que cada frijol de estos tiene el nombre de una alumna. Por ejemplo, Jacqueline, Milady, Alina, Juliet, Mayra, etcétera, ¿no? Entonces ya yo conozco esto y a partir de ahí entonces empiezo a hacer las transformaciones. Se imagina que esto es una línea imaginaria y empiezo a hacer las formaciones. Estas formaciones pueden variar y pueden ser así. Entonces, a través del compás de la música puede variar, ¿no? Y aquí queda de forma una formación, ¿no? Esta yo la haría como la primera formación, por ejemplo. Entonces, pensando, poniendo la grabadora y oyendo la música de estas transformaciones que tienen que hacer ella en el terreno, haría otra formación. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, puede ser que ahora sea un rombo, ¿no? Puede ser que ahora tenga unas características así aproximadamente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que todas las alumnas mantengan su alineación en el trabajo coreográfico, ¿no? Porque eso se evalúa, ¿no? Más o menos con estas características, ¿no? Más o menos. Así, ¿verdad? Pudiera ser otra formación. Entonces, bueno, a partir de ahí ya yo tengo una imagen y entonces lo paso a una hoja con el nombre de la alumna que supuestamente está aquí, y entonces yo le informo a ella después, cuando pasamos al terreno, cómo es que verdaderamente, dónde va verdaderamente y cómo tiene que desplazarse acorde al compás de la música. Esto a mí me lleva horas de trabajo, porque bueno, lo ideal sería un equipo de computación y por supuesto saber manejarlo, ¿no? Y entonces bueno, no lo tengo, etcétera. Yo supongo que sea una forma rudimentaria, ¿no?, de hacer el trabajo, pero lo que importa es el resultado como tal, no tanto el trabajo y el método que uno utiliza para llegar al triunfo, sino cómo se hace. Vamos, de pie. Vamos.
Chiquito, ven acá. Así que me da una hormiga ahí en el lomo, ahí con yo. ¿Cuál? Por aquí, mira, ahí que me están. Me ha dado una pila picada ahí. No, aquí, ahí. Ahí había una ahí, yo sabía bien que había una ahí. Bueno, antes de la revolución teníamos un estándar de vida, vaya, un poco de opresión. Era el ejército del gobierno anterior, que era el gobierno de Batista, un poco opresión y los revolucionarios que estaban luchando contra la dictadura. Cayó la dictadura, vino el gobierno revolucionario, que es el gobierno de Fidel en la actualidad, que la verdad fue un éxito. Hasta los gatos estaban con él. Tenían un pueblo, desde luego. Cuando surge un gobierno que empieza a poner las leyes como tienen que ser, ya entonces... Y tú sabes lo que sucedió. Que cuando pensábamos que los americanos estaban rodeados, que el campo socialista ya estaba invadiendo a todos, de buena primera surgió que se acabó el socialismo. Teníamos nuestro paño de lágrimas, que era la Unión Soviética. Se acabó, se destruyó, porque ya socialismo en Cuba nada más. ¿Tú no has oído la canción de Julio Iglesias que dice la vida sigue igual? El estando de vida hasta el momento sigue igual. Sí, bueno. Ahora con el pan este nuevo, vamos a ver si tenemos un poquito más. Vamos a ver si nuestra tierra queda y la gente que quieran vayan a echar para adelante, porque si no echan para adelante no somos nadie. Se está sembrando muchos planes de cosecha en todas partes, aquí ya en todas partes. Que apartan el petróleo no es fácil. Saben que lo que viene es duro, el periodo especial este. Yo creo que no vamos a pasar hambre. Es la opinión mía, creo que no vamos a pasar hambre. Ojalá que la cuchilla no sirva para nunca. Se partió y entonces botó la cuchilla y todo. Mira, lleva a Quiquito y Quiquito que lo traiga. Bueno, vengo para enseguida, si la cuchilla no sirve. Recogemos todo y acabamos. Pero esos caminos no pueden venir. Contingente José Martín, está trabajando en Cotorro, Centro Habana, Machaco, o sea que hay diversidad de municipios trabajando aquí en esta obra. ¿Y qué opinión ustedes tienen de para cuándo podrán entregar la obra? Bueno, esta obra se va a terminar en tiempo y forma, para el día 30, ¿no? Día 30 de julio. Día 30 de julio. Está todo ya... Ya está todo planificado ya. Se está trabajando... Más de 8 horas, 12. Más de 8, no, 12, 14, 15, 16 horas. La pizarra está terminada, lo que falta es que se ve la armazón porque se está haciendo el andamio de los alemanes que van entre, de los mexicanos. Pero ya todo está terminado. No tiene que ver con la parte artística, pero todo lo que es la ropa es del área capitalista, que bueno, se compró hace tiempo y se va a trabajar en base a todo lo que es colorido, ritmo, el propio ritmo que tenemos nosotros los cubanos. Se va a trabajar con música cubana, grupo iraquere, etc. Y van a cerrar el espectáculo de Guaracholo Reyes. Sí, sabroso. Con una, aproximadamente 22.000 personas tendrán que ver con el arte inaugural. Creo que ustedes han hecho un trabajo aquí extremadamente meritorio. Sí,
¿Cuántas personas se llevan la tabla de gimnasia? 22.000 personas, de niño, abuelo, adulto. 22.000 personas. No sé si pudiésemos decir que empezaron tardía o que precisamente por el periodo especial en que está nuestro país en estos momentos, ha tenido que ver mucho, ¿no? Que todas las cosas que tienen que ver de una forma u otra con, o sea, materiales, etcétera, tengan que ver con que en estos momentos el estadio no está a plenitud de condición, ¿no? Pero bueno, yo creo que con un trabajo arduo de todo el pueblo, más la dirección del gobierno y el partido, en el mes de junio y julio sea un trabajo muy intenso para ver si podemos terminarlo. Pero creo que sí, que lo vamos a hacer. Creo que sí. Paco, lo único que faltaba era la botellita de ron. Tenía más ficha que yo. Hay una latita con agua. Hasta que imagínate. Ya sé que tú eres un botacorte. Vamos a verlo. Ahora más grande. ¿Está lavado? Oye, te gané. Empecé bien ya. ¿Yo no va a aparecer ahí? Ah, no. Dale. Ahora sí le voy a tocar. Míralo. Bueno, cuidado con el trancale tú. Cuidado con el trancale tú. No, no lleva. Vamos a contar. Cuenta, Caruca, que hay ahí. Cuenten ahí. ¿De verdad? Cuenten ahí. Toma. Oye, ¿por qué botas gordes tú? Cuenten ahí. ¿Qué botas gordes? Caballo de Atila. El caballo de Atila. Cuenten ahí. ¿Es un botagota lo que es? ¿Botagota? 29, 33, 41, 50, 55, 61, 62, 83. ¡Anita! ¿Una buena ahí? Esa misma la buena. Esa es la buena. ¿Otra vez no pasaron? Caruca, tú me ayuda. Ayuda, mira, soy tuyo, el encanto tuyo. El primero que se bajó fue el tuyo, ¿sí? Pásate sin miedo. No llevo. Me voy a jugar yo. Tú te pasas 15, 10 años y estás en el mismo contexto, ¿entiendes? Por lo general se supone, por un problema de tradición, no sé, la casa se cambie en todos los años, ¿no? Y de pronto tú estás en la misma casa, con los mismos muebles, con la misma gente, con la misma ropa, con la misma ciudad, y son 5 años, ¿no? Y no ha cambiado nada, o sea, todo es igual. Eso sobre todo se nota en la ciudad, por ejemplo. La gente, bueno, mayor, ¿no?, que ha venido, ha estado un tiempo fuera, y cuando regresa dice, no, pero La Habana está igual, ¿no? O sea, es como si ha habido, las cosas se han congelado. O sea, es muy difícil que tú notes, o sea, que la ciudad ha crecido, o sea, que haya nuevos edificios, que en general, que la ciudad haya cambiado. O sea, eso en cuanto al contexto, ¿no? Como el contexto de pronto te puede parecer que ha pasado el tiempo, o sea, no ha pasado el tiempo. O sea, el tiempo está igual. Entonces yo vine a trabajar aquí con mi vida, no era yo, éramos muchos. Pero entonces fueron todo el mundo y ellos fueron para... Así fue como cogí la casa, tú sabes, pasando trabajo. ¿Y todas estas cosas que están aquí, tú estás así, todas las operaciones estuvieron aquí, no? No, todavía estuvieron aquí. ¿O hay cosas que ya se llevaron? Se llevaron lo mejor. Se llevaron los muebles bonitos, se llevaron los espejos, se llevaron todas las cosas bonitas. Dejaron esto, pues no pudieron cargar con ellos. La etapa de la revolución ha sido bastante buena, es la que yo he vivido. En la etapa de la otra revolución, yo me metí en una etapa muy... Sí, había mucho de todo que comprar, pero casi no, nadie había dinero, casi todo el mundo era pobre, nada más que los ricos, los dueños de tal lugar eran los que comían, los que compraban. Claro, sí, me han contado mucho, demasiado, bastante.
Imperio, no hay ninguno bueno, todos son malos. Pero el más malo de todos ha sido el Imperio americano. Porque yo me recuerdo desde niño, los americanos para aquí, y ellos eran colonia inglesa. Se liberaron y ellos se han hecho de tanta riqueza. Haciendo ama, la destrucción en total humana de los seres humanos, ¿verdad? Para mí que son imperios. No sé, tal vez yo esté equivocado, porque soy analfabeto. Yo estuve en el Escambray, la limpia lucha contra bandidos en el Escambray. Estuve en Girón, cuando los americanos atacaron a los mercenarios, americanos no, los mercenarios, aquello fue duro. No, ya yo hice bastante patria, y ahora se lo dejo a la juventud, que es lo que le tocan ahora. Aunque la juventud está de madre, la juventud no está fácil. Desde luego, a mí me gusta más el ambiente hoy en día que el de antes. Yo estoy de acuerdo, simpatizo con la era atómica. Y un momento que no puedes caminar, ¿no? O no es que no puedas caminar, yo pienso que siempre se puede caminar. Lo que pasa es que no puedes caminar velozmente, o sea, no puedes ir más rápido, ¿no? Y esa rapidez, o sea, no tiene perdón, ¿no? Porque la historia te pasa por arriba. O sea, tú tienes, no sé, yo tengo 25 años, puedo ser capaz de hacer cualquier cosa. Pero cuando tenga 30, no. Y cuando tenga 30, sí tengo hijos y mujer. O sea, que ya soy responsable de más gente, de que no puedo dar el lujo de no tener dinero y que no puedo dejar a esa gente sin comer, ¿no? O por lo menos esos hijos, ¿no? O por lo menos tengo que tener un comportamiento social determinado para que esa gente empiece, o esos hijos empiecen a creer en algo, que eso sí es importante, ¿no? Entonces, esta es la edad que yo pienso que es la edad para eso, ¿no? Que eso me preocupa mucho, o sea, eso me preocupa mucho. Ser tan joven y no poder correr, ¿no? O sea, no pude correr bien. Tú naces, nunca dejas de vivir solo. O sea, vive siempre con alguien, o sea, tu mamá, tu tía, tu hermano, familia en general. Después, tus estudios son gratis, o sea, no tienes que pagar ni un kilo. O sea, siempre la sociedad constantemente se está preocupando porque tú estudias, no sé, el OCR, la gente, que por qué no estudias, que por qué esto, no sé qué, todo ese tipo de cosas. De pronto, o sea, eres adulto, ¿no? O sea, la sociedad te mantiene también, ¿no? Tienes un trabajo asegurado, tienes una vida social asegurada. Te enfermas y tienes seguro social también, o sea, todo es gratis. Es como, o sea, nunca llegas a ser adulto, ¿entiendes? No, los pensamientos míos, nada. Ignorar la realidad de la vida, ignorar los añitos que ya me estoy aproximando a un ancianito, ya olvidarme eso, no, de eso yo no me acuerdo. Vaya, y divertirme, aunque esté viejito, pero divertirme todo lo que pueda divertirme. Esos son los pensamientos míos. No te engaño, mi deseo, yo quisiera, vaya, poder ir un día a España, aunque sean por 5 días. Otro país que me gustaría ir, ahí sí tengo oportunidad si quisiera, los Estados Unidos, pero no me gusta. Fuera de política no me gusta.
Por el frío, mucho frío, no. Y que la vida allí... Vaya, uno habla en muchas cosas. Pero esa vida allí, allí para poder pasear, ni eso que tener carro y para aquí, y va a un lugar que no conoce a nadie, la lengua es distinta. No, no, no me gusta eso. No, la opción cero viene siendo una cosa, una, como una preparación. Sí, como por, en no algunos centros de trabajo. Pero no hace reír la lengua de la gente, no hace, no hace, nunca ha venido, radicando ha venido. Pues siempre hay gas y luz, ahí siempre hay de todo. La panadería siempre hay pan, por la mañana y por la tarde. Si uno va por la mañana, va por la tarde. Y la lechería igual. Pero aquí nunca han quitado el gas, yo siempre he cocinado. Que se ha ido el gas un rato, pero que están haciendo un arreglo en la... Se rompió alguna cañería o algo, pero más nada. Y el gas después viene, uno cocina y calienta agua y hace de todo. No, nosotros ya muy bien. El periodo especial no vamos a hacer. Hay cosas que esperar que vengan las cosas y así. Nos está golpeando muy fuerte. No voy a creer que no es una cosa tan fácil. Se cogen las cosas cuando vienen a los bodegas. Uh-huh. Y si no, se va al lago a buscar. Si no, se va por ahí a buscar y así. Sí, bien. Como estuvieron ya ahí en una plaza de Cuatro Caminos, había ya... Lo que no había vianda ninguna, lo que no había era fruta. Había piña, creo que toronja. No me acuerdo, dos o tres cosas, no eran muchas cosas. Pero no, nosotros no, vaya, no lo hemos sentido, pero no tanto. Vaya, porque siempre se consigue, siempre viene a la bodega, viene algo siempre. Y siempre hay algo que hacer. Claro, siempre hay algo que inventar. Nunca en la vida hemos dejado de ser de cocinar. Nunca, siempre se ha cocinado, se ha hecho almuerzo, comida, se ha hecho leche por la mañana, todo. Sin embargo, yo no tengo ni el censo aquí todavía, ni traigo casi a veces ni un grano. Tiene, a veces aporto dos o tres cositas nada más. Lo que me aporto aquí a la boca. Siempre la estoy aportando. No importa. Total. Eso queda una cuenta pendiente muy grande. Muy grande. Eso voy a tener que pagarlo. Eso no importa, solo de menos.
Estoy yendo el chicle a Nike. ¿Eh? A Nike, como este que le trae el chicle. Ah, sí, la sí, sí. La permita muy la nieta que siempre me está pidiendo. Oye, hace 3 días que no me la. Yo le hago una ropa a mí, ¿eh? Yo me he calado la ropa. ¿Qué pasa? Yo tengo que me la sí. Quiero meter aquí. El socialismo que nosotros estamos viviendo es un socialismo muy complejo. Yo he podido, a través de mis estudios, de imágenes que he visto, de explicaciones y de historias de personas que vieron el capitalismo, el salto cualitativo que ha dado nuestro país desde el punto de vista de la salud pública, de la educación, de cómo todo el mundo tiene los mismos derechos y deberes y cómo el capitalismo vivía una minoría, lo que sí está claro es que somos un país solo en el mundo, en estos momentos, con una ayuda mínima de algunos países donde los americanos nos tienen bloqueado al extremo de haber una escasez muy grande de alimentación, de ropa, de cosas muy, o sea, cosas imprescindibles para poder vivir. Con todos los problemas que tenemos, con todas las situaciones difíciles que está viviendo nuestro país, concibiendo de que no vamos a estar aún en peores condiciones, creo que nuestra forma de vivir es superior a la vida en aquel capitalismo. ¿Qué va a pasar? Eso es una cosa que nadie se la puede responder. O sea, en la gente, lógicamente, hay una inseguridad. O sea, tiene que haberlo, ¿no? Y por lo tanto, un descreimiento que no viene de ahora, o sea, viene de todo el problema de la guerra Angola, viene de lo de Ochoa, viene de una serie de cosas que han sucedido y que han sido importantes. Viene de, o sea, de toda esta cosa del desboronamiento del sistema socialista. O sea, hay cosas importantes que marcan el comportamiento de la gente. Eso sucede con los intelectuales, ¿no? O sea, todo el mundo sigue haciendo una vida, pero una vida muy cerrada, ¿entiendes? O sea, a nadie le interesa que fue eso preocupación en un momento, ponerse en función social, ¿entiendes? O sea, todo el mundo creía en un momento que el arte podía cambiar cosas, ¿no? De pronto a nadie le interesa con su arte cambiar nada, y sí le interesa hacer un desarrollo muy individual y llegar a determinado punto, ¿entiendes? O a determinado éxito. Que yo prefiero decir éxito que punto, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Yo me imagino que en los planos, gente que no sea intelectual, eso también sucede. O sea, ya la gente se está dando cuenta un poco de que realmente ese pensamiento utópico, de eso de que uno es para todo y todo es para uno, una cosa así, ¿no? De que
Eso que yo te decía, ¿no? De que las cosas son de todo el mundo, de que todos somos hermanos, de que no sé qué, el deseo de levantar la sociedad. Yo creo que eso no existe, ¿no? O sea, te digo creo porque a lo mejor me puedo equivocar. A lo mejor en cierto sector de la población puede existir esa idea bastante romántica, ¿no? Y lo que uno ama es llegar a algo. No como solista, un ejemplo. No te voy a poner yo un ejemplo como solista, sino como instrumentista. Llegar a, no sé, no un clima alto, muy alto, muy alto. No puede ser que a lo mejor te hagas altura y puede ser que me caiga. Sino un clima medio, mantenerme en ese clima. No, de eso sí no estoy convencido, no te puedo decir, no te puedo asegurar nada de eso. A lo mejor ustedes me están viendo aquí, a lo mejor me pueden ver en algún día, no pueden verme, a lo mejor te por ir. Me voy, no venga más y no puedo hacer. Haga mi cosa y por allá, por un monte metido, por un lugar de Cuba. Entonces si nadie me puede conocer, puede ser que a lo mejor pueda que viaje no sé cuántos países, que vaya a cualquier lugar, depende de la suerte y lo que yo me proponga. Ese es el destino y nadie lo sabe. ¿Cuáles son las cosas que te hacen? Creo en pocas cosas. Creo en la verdadera verdad. Siempre a veces hay que creer mentiras, pero bueno. Se ha roto.